Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al foro Las TIC en la gestión del riesgo de desastre, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, en el marco de la iniciativa de emergencias en línea del programa Gobierno en Línea. El evento del día de hoy tiene 5 secciones que permitirán contextualizar la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de la gestión del riesgo de desastres. En la mañana iniciaremos con un recorrido por la estructura nacional que lidera la gestión del riesgo en Colombia, seguido por un recorrido por las amenazas naturales presentes por la misma condición geográfica de nuestro país. Posteriormente, tendremos una serie de conferencias sobre cómo las TIC salvan vidas y un panel, de experiencias desde las entidades que están involucradas en la atención de desastres. Finalmente, se instalará el Comité Seccional del TIC para la gestión del riesgo de desastres, a través del cual se convoca a la industria y el sector TIC a prepararse e innovar en los procesos de conocimiento, reducción de riesgo y manejo de desastres, mediante la adopción de un plan sectorial de TIC para la gestión del riesgo de desastres. Recuerden que pueden seguir la transmisión en vivo del evento en Internet a través de la página www.slivo.tv/brigada digital, deletreando www.slivo.tv/brigada digital, y en Twitter pueden seguir el cubrimiento del evento en el hashtag TIC. Gestión del riesgo. Recuerden, numeral TIC, gestión del riesgo. Iniciamos la intervención de la doctora Patricia Perdomo, en representación de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio TIC, quien dará la bienvenida al evento. En nombre del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio TIC, presentamos un saludo de cordial bienvenida a todos y cada uno de los asistentes a este foro que nos acompañan de manera presencial y virtual, especialmente a quienes compartirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento sobre el uso de las TIC y el apoyo del sector en los procesos relacionados con la gestión del riesgo de desastres. Desde años anteriores, y en especial desde diciembre del año 2010, momento en que se decreta la emergencia nacional por el fenómeno de La Niña, el Ministerio TIC ha estado acompañando y asesorando el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Asimismo, ha estado atento al comportamiento de la industria TIC y su respuesta frente a las calamidades presentadas, sin dejar de lado las innovaciones que gracias a estas tecnologías se puedan implementar en la gestión del riesgo y desastres. Estas actividades se enmarcan dentro de las actividades contempladas en el Plan Vive Digital, el cual busca impulsar la masificación del uso de la Internet mediante el desarrollo de 4 dimensiones: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. Es de conocimiento que los desastres, que los desastres provocados por la ola invernal de 2010 y 2011 han puesto en emergencia grandes zonas del país y condenado la incertidumbre a una significativa población de colombianos. Un asunto de grave incidencia, toda vez que además de afectar su bienestar, pone a prueba los canales de comunicación, uno de los factores de mayor relevancia en la prestación del socorro más puntual y ágil en la construcción de prontas soluciones. Por esta razón, debemos fortalecer el uso y aprovechamiento de las tecnologías como medio para darle la mayor consistencia posible al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres desde su capacidad operativa y su rápida y eficaz acción comunicativa, para poder actuar en conformidad con la premura que dichas emergencias requieren. Estamos seguros de que no escapa a su consideración el valor de este foro, toda vez que es claro que la disponibilidad de redes de telecomunicaciones y tecnologías de información y las comunicaciones juegan un papel esencial para la gestión de riesgo de desastres. Con el desarrollo del presente foro, el Ministerio se propone los siguientes objetivos. Primero, socialización de experiencias del uso de TIC en la atención de desastres. Segundo,
presentación de la metodología para estudios de vulnerabilidad y riesgo de las redes e infraestructura de telecomunicaciones en zonas vulnerables expuestas a eventos naturales desastrosos. Tercero, instalación del Comité Sectorial de TIC para la gestión de riesgo. Cuarto, presentación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del sector de las TIC. Estamos seguros de que si avanzamos en la construcción de estos propósitos de comunicación que nos ofrecen las TIC, más ágil será la acción del Estado para cubrir en auxilio de los afectados y más propicias serán las medidas para enfrentar estas eventualidades que provocan las temporadas de lluvias, tal como es el interés manifiesto del Gobierno. Nuevamente, agradecemos a todos los participantes del foro, en el convencimiento de que sus experiencias, estudios y análisis contribuirán a un conocimiento más profundo de la realidad del país y sus aportes enriquecerán el panorama de las TIC como facilitadoras de la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias.